flor. Ah, la chela nomás. Thank you.
¡Prende la vela! ¡Ya que me he entrado! ¡Prende la vela! ¡Prende la vela! ¡Venga, los aplausos para don Julián! Vamos a empezar esta ceremonia. Invitados, vamos a empezar esta celebración. Primeramente agradecer a Dios por darle vida y salud a nuestro cumpleañero, al señor Julián, y compartir esta celebración. Quizás primeramente se va a dar unas disculpas por este gran motivo, pero gracias a Dios ha hecho lo imposible de que esta realización se lleve a cabo, porque cumplir 50 años así nomás no se cumple. Antes voy a pedir las palabras del hijo mayor de don Julián para que pueda expresar la presencia de todos los invitados, familiares que han esperado este momento para acompañar en este día muy especial. El hijo mayor toma las palabras para dedicarle en este día muy especial lo mejor de lo mejor a su señor padre. Los aplausos, por favor. Bueno, ante todo, buenas noches con todos. Quería agradecerle su participación. Sabemos que acá mi estimado padre cumple 50. Hablar de él, bueno, él es todo un personaje, ¿no? No hay necesidad de hablar porque ya todos lo conocemos. Siempre está con todos nosotros, nos apoya, está siempre ahí dando la mano. Yo creo que ese cariño, ese afecto se ha visto retribuido con todos ustedes, contando su presencia. Quiero decirle que lo quiero mucho, lo aprecio. Sabe él que siempre está para apoyarnos y él también puede contar con nosotros, así como con ustedes, creo yo. Además, reiterarles que con nosotros sus 50, esta hermosa fiesta quiero que él la disfrute, porque en sí esto está para él y para todos ustedes que son la familia y son un gran apoyo. Muchas gracias. Don Julián, ¿cuántos hijos son para que puedan seguir? La pequeña. No, muy bien. Antes de cederle las palabras a su esposa, quizás algún familiar cercano a don Julián quizás quiera hacer el uso de la palabra. ¿Algún familiar? Nadie. Muy bien, ahora me cedo darle la potestad a la señora esposa del dueño del santo, a la señora Marina, lo cual ella también va a expresar sus palabras en ese día. Un voto de aplauso para la señora Marina. ¡Bravo! Muy bien, antes de darle las palabras al dueño del santo, hay un gran gesto y cariño para el dueño del santo de parte de la familia con Doris Martínez, ¿verdad? Y lo cual vamos a hacer llegar este gran gesto para don Julián en este día muy especial, porque él se merece esto y mucho más. Un gran hombre ejemplar que ha demostrado ser querido por toda su familia. Tu familia viene a darte ese cariño inmenso, don Julián, la familia Condori Martínez presente, y lo cual también vamos a darle un voto de aplauso para ellos. Pero amado, amado, que lleva.
Thank you.
Michelle. Hola, hola, hola.
Thank you.
Entonces no hay nada que hacer, porque tú, nada que no me
para don Julián. Y ahí está el dinero, los euros y los dólares. Uy, uy, uy. La familia de Huanca de Lima, ¿cómo baila? Y la familia de Huancayo también la sigue detrás. Vamos ahora. Para irnos y sentirme tú, para
bendecir ahora. Es tan triste porque me la echó el amor y no me salva. Ella nunca lloraría cuando te encontré. Me dije, estaba equivocada. Escúchalo. Es tan triste porque me la echó el amor y no me salva. Ella nunca lloraría cuando te encontré. Me dije, estaba equivocada. Vamos ahora. Ay, ay, ay. Ahora sí nos amanecemos y al día nos amanecemos. Tú sabes cómo somos los guantamericanos, Lucecita. ¿Cuánta caja de cerveza? ¿Cuánto cariño? Yabacus va a volver porque se agotó las 1000 cajas que se pidió. Vamos ahora, vamos ahora. Échale. Ahora. Caer, regalo perfecto.
Gracias, Deluxe Studio. ¿Dónde están las cervezas? Sírvete lleno, sírvete lleno. ¡Echa, echa! Vamos ahora. Terminamos ya, creo, y a Pierre con la entrega de regalos. Así es. Ahora sí, creo que ya terminó la cerveceada, Lucecita, y ahora vamos a invitar a todos nuestros invitados a que vayan con tus canciones. Se puede servir lleno, porque también tenemos que recuperar el tiempo perdido, ¿verdad? Recuperar el tiempo perdido, ¿no, Pilar? Así es, Lucecita. Pero nada detuvo a que se llevara a cabo esta hermosa celebración. Así es cuando hay amor, cuando hay cariño. 50 años de don Julián. Así es. Está bien histórico eso. Pilar, mira, caliente con ruda, Pilar, ¿eh?
mi familia, familia Romero. ¿Dónde está la familia Romero? Ellos son de El Tambo, Huancayo, ¿verdad? Huancayo. Ahí está. Para Maylin Romero, Cristian Canchandia, toda la mancha. Y es el ritmo musical de la Parrandera Perú. Y Lucecita de Guaribamba. Necesito decirte tantas cosas que hace mucho tiempo no me escuchas. Me tienes que ir, te quieres callar, no, porque solo lástima me pones. Necesito decirte tantas cosas que hace mucho tiempo no me pones. Me tienes que ir, te quieres callar, no, porque solo lástima me pones. La primera y la más importante, me pediste que dejes por nuestro amor. Familia Romero. ¡Eso sí! ¡Cuentecita ahora! ¡Echa, echa, echa, echa! ¿Y dónde están las chicas solteras? Necesito decirte tantas cosas que hace mucho tiempo no he podido. No tiene sentido seguir cambiando porque solo lastima mi corazón. Necesito decirte tantas cosas que hace mucho tiempo no he podido. Vamos ahora ahí. La primera y la más importante, pediste que dejes por nuestro orgullo. No vengas solo que diga la gente, por envidias no quieres ser. Esa fuertecita ahora. La primera y la más importante, pediste que dejes por nuestro orgullo. No vengas solo que diga la gente, por envidias no quieres ser. Lucecita, ¿qué te parece si decimos? ¡Arriba solteras, arriba! ¡Arriba solteras, arriba! ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? Vengan los aplausos, qué bonito, ¿se cansaron? ¿Se cansaron? ¿Dónde están los aplausos para don Julián? Vengan los aplausos. Que baile, que goce, que brinde. Por darle vida y salud. Vamos a ver.